Programamos hoy una visita al zoológico. Horas de comida de 12 a 1. Platillo especial 35 centavos. Con pastel 5 centavos más. Este es el señor Lobo en su ambiente natural. A un lado están los camellos, los famosos galgos, dos venados, unas mofetas y dos amigos. Hola, Bill. ¿Qué tal, Luis? 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 Ningún zoológico está completo si faltan los monos. Aquí dice no debe comer a los monos. Entre los animales menores encontramos a un bisón y a su sombra. Y aquí tenemos a... ¡Oiga, señor! ¡Un momento! Hacer eso es muy peligroso. Está prohibido molestar a los leones. Así que déjelo en paz. Es una vergüenza. ¿Acaso no tiene educación? Las mofetas son observadas siempre a regular distancia. ¿Cómo ganar, amigos? Caracoles, vean cómo se alimenta a las jirafas. Esta es la segunda vez que hace esto. Deje en paz a León, se lo advierto. Prometo ya no hacerla. Esta es una familia de conejos. Son expertos en las multiplicaciones. En la jaula de aves está el búho nocturno. ¿Quién? Usted. ¿Yo? Sí, usted es nocturno. Vamos al simpático perico. Repite todo lo que oye. ¿No es así, señor loro? ¡Ya estoy harto de eso! Otra ave interesante es la carcelera. Yo no lo hice, lo juro, pero estoy encerrado aquí. Es una injusticia. Yo no lo hice, se los juro. Yo no estaba ahí y tampoco sé nada. Soy inocente. No he hecho nada, soy inocente. ¡Claro que tú lo hiciste! ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Lo vi con mis propios ojos! Doña Avestruz se encuentra empollando. ¡Oh, pero qué huevo tan grande! ¡Cuidado! ¡Pero qué suerte! ¡Una docena de huevos! ¡Oiga! Parece que usted no entiende lo que se le dice. Ya no lo volveré a hacer. El elefante es el gigante de la selva. Hola, compañía africana.
Envíenmela inmediatamente. Esos tipos olvidaron mi trompa en Tanganyika. Y ahora vemos a... Bueno, estos elefantes rosas son el delirio de las personas que gustan del alcohol. En una misma jaula encontramos a dos leones americanos. Yo no me llevo contigo. Yo tampoco. No me llevo contigo. Yo tampoco. No me llevo contigo. Yo tampoco. No me hables tú. Este señor es un famoso domador de fieras. Su mejor acto consiste en poner su cabeza entre las fauces de un tigre. Cerca de allí está la jaula del gato salvaje. Oiga, un momento. Dígame, ¿por qué es usted un gato salvaje? ¿Por qué soy salvaje? ¿Por qué soy salvaje? Bueno, así siempre me han dicho, por lo tanto debo de actuar así, como un gato salvaje. Vaya, parece que el señor León ya no será molestado por el tipo del bastón, pues este se ha ido. Ya no lo vuelvo a hacer. Este cuento se acabó.